Buenas tardes, en esta ocasión en compañía de Daniel, aquí dentro de Juguety Market, una de las jugueterías en la calle Juan Manuel. Venimos para ver cómo va la venta en este Día del Niño. Aquí te cuento los detalles. El Día del Niño 2021 ya llegó y a diferencia del año pasado, ahora las actividades recreativas y comerciales están mucho más activas y con ello la zona de Juan Manuel en el centro de la ciudad, en donde las tradicionales jugueterías que ahí se encuentran venden toda clase de juguetes tradicionales. Aunque es bien sabido que ahora los pequeños prefieren la tecnología en vez de un juguete de plástico o madera, no falta la escena de personas llevando bolsas enteras de pelotas, carritos y muñecas. A comparación de lo que nos había pasado por pandemia, de que bajó la venta, ahora con el Día del Niño se volvió a reactivar mucho en cuestión económica la venta de juguetes. A pesar de que los niños ya piden más celulares, tablets, se sigue moviendo mucho juguete. Por ejemplo, aquí con nosotros es juguete tradicional, más que nada la mayoría hecho en México. Entonces, también nos da cierto gusto el saber que los niños siguen interesados en estos juguetes. Y a pesar de que, como ya lo mencionamos, las niñas y los niños de hoy en día prefieren la tecnología, todavía hay quienes les gusta jugar con juguetes tradicionales como lo son muñecas, figuras de acción, etcétera. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Cuál es el producto estrella que es lo que más se vende? Barbie. Barbies, para las niñas. ¿Y para los niños? Fíjate que a los niños está muy curioso porque buscan mucho unos muñecos que se llaman Among Us, que son de un juego. Ajá. Yo creo que serían esos dos. Y a pesar de que hace muchos años que yo ya no soy un niño, también recibí un pequeño regalo. ¿Y tú, qué clase de juguetes les compras a tus hijos y a tus hijas? Déjanos tu comentario. Reportó Neguit Delgado. Todos los días, de lunes a viernes, te espero en tu noticiero a las 2:30 de la tarde. La noticia más importante, la que se está llevando a cabo en ese momento y sobre todo, el corte de la mitad de la jornada. Policíacas, sociales, políticas, económicas, información nacional y deportiva, pero lo más importante, la pregunta del día en donde usted y yo interactuamos. En tu noticiero, 2:30 de la tarde, lunes a viernes, en todas las plataformas de Tráfico ZMG.